yo como creo que realmente soy convencido de que hay una mano negra en el tema de señales, porque lo sigo desde el año 2015, no me acuerdo exactamente, pero lo sigo carrera a carrera, no es normal, no es normal. O sea, que es de, si pasar en un circuito, en unas circunstancias, o no más, vale, pero no es normal. Y yo he hablado con Javier y he hablado con Ramón, y ¿me entiendes o no? Y todos me dicen lo mismo, es un misterio, Manolo, cosa insólita en unos técnicos de un equipo de campeonato del mundo. Insólita, absolutamente. No sucedida en la historia. No porque lo que le pasa a él, sino porque lo que lo dice la gente. Y tú sabes de otra persona que te lo dice a ti y te dice lo mismo. Y es claro, imagínate un equipo que no sabe nada y están ahí como esperando que caiga algo. Y yo tengo una teoría durísima, durísima, ¿vale? Que a lo mejor estoy equivocado y ojalá esté equivocado, pero como me da por pensar, mi vida, siempre he pensado, entonces pienso que hay una mano negra, que hay alguien que interviene en su centralita, en la parrilla, ¿vale? Las centralitas tienen un acceso externo, ¿vale? Hace falta, evidentemente, una password, ¿vale? Un password. Pero el mundial es muy cabrón y hay muchos amigos ahí dentro. Hay gente de los equipos, amigos de otros mecánicos de otros equipos y amigos de otros pilotos. Y si alguien puede entrar, que es el equipo, por un lado, yo lo que preguntaría es lo siguiente, lo pregunté otro día a Javier. Javier, si alguien entra en parrilla y te cambia el setting, cambia el setting o el mapping, te lo cambia, ¿vale? Evidentemente es lógico que el de la pole haga el 16, porque no sabe qué moto lleva, ¿vale? Entonces, es muy mal pensado, pero a mí, hasta que alguien no me dice, oye, tío, mira, pa, es que no me rindo, ¿vale? Lo doy la cabeza y pienso y pienso. Manolo, Entonces le pregunté, espera, déjame que acabo enseguida. Le pregunté, ¿hay forma de saber si alguien entra? Porque queda grabado en algún sitio el cambio. Y él me dijo que no. Me dijo que no. Que no había ninguna forma, ¿vale? Porque se podía hacer el cambio y a las tres vueltas, cuando el otro está el último, quitarlo y nada, no queda registro, no queda registro. Es absolutamente alucinante, tío. Entonces yo no me rendiré hasta que no sepan, no sepan. Manolo, ¿me estás Ahora. diciendo que el tío que va con el ordenador y le enchufa ahí el cablecito antes de salir para comprobar los datos o cuando viene del warm-up le cambia el No, sistema? no, ¿Me no, estás no, no, diciendo no, no, eso? no, 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 no. Se cambia por wifi, se cambia externamente. Puedes entrar a los 200 o 300 metros de distancia, puedes entrar en la centralita Y por wifi. la centralita, ¿quién tiene poder sobre la central? ¿Gente de la organización o solo del La equipo? Porque me imagino que organización. tendrá una clave cada equipo. Porque si la tiene la organización, entonces le da como menos potencia, más potencia a este o al otro. ¿Me estás diciendo eso? La organización tiene posible entrar porque ellos tienen que comprobar, ¿eh? Tienen que comprobar si llevan ciertas cosas que no son adecuadas, porque ellos llevan ahí una centralita, pero el programa, el hardware lo pueden cambiar. Pero claro, lo pueden cambiar dentro de unos niveles reglamentarios también. Está todo muy, muy reglamentado. Entonces ellos están viendo lo que lleva cada piloto. Yo no digo que la organización lo haga, pero te estoy diciendo que quién sabe si algún amigo de le ha pasado tal y entra de otra manera, ¿me entiendes? O no, yo tengo nombres en la cabeza, pero como no tengo pruebas, vamos a dejarlo ahí. Lo que pasa es que queda en el aire que, Pero evidentemente. Manolo, estamos creando una duda que no veas, que es muy No, fuerte, ¿eh? ya hace tiempo que están, ya Pero hace tiempo que bueno, están. No, no me lo he inventado yo, ¿eh? oye, Cuidado, no me lo he bueno, no, yo no inventado. te digo que si están pensando esto en el equipo, que salgan y lo digan ellos. Siempre digo lo mismo, tú ya lo has denunciado. Pero te digo que Pero no ahora puede. No, tiene que salir no. alguien del equipo que diga, no nos manipulan o encontramos que la Pero moto no va igual a las no tres hay vueltas de pruebas. la carrera. Pero ellos no Bueno. pueden verlo. O sea, a mí me han dicho, no queda registro si alguien entra y cambia. Porque a la tercera vuelta lo cambia otra vez. O sea, ya te ha jodido la carrera, ¿vale? Pero ¿no te queda un registro en algún sitio? No, no queda ningún registro. Dicho queda, dicho Manolo, queda. Estoy alucinando. Dicho Yo queda. también. Vale, Yo dicho también. queda. Manolo y Paco, dicho queda, ¿vale?